pelada la copia, no tiene daño. Lo, así hablo yo. Pero voy a comprar unas 6 pastillas. No, esta mujer piensa. Igual yo usted. No, pero yo también lo piensa, no, de la copia. Sí, oiga. ¿Qué estás haciendo vos abrazada con mi marido? ¿Perdón? ¿Con tu marido? ¿Qué me llegaron a decir a mí? ¿Qué andabas haciendo vos? Disculpa, pero yo no tengo nada que ver con tu marido, fíjate. Ay, ¿por qué me llegaron a decir a la casa así? Bueno, ¿ah? Y yo qué sé, pues. ¿Qué pasó? Ven, quítese. Yo no entiendo por qué. Ay, que hasta besando estaban, así me dijeron a mí. ¿Qué tan cierto es eso? Por eso vengo aquí, que me dejo una explicación. ¿Cómo que corro los chambres, no? Pues yo no tengo ninguna explicación que dar. Si yo quiero saber. Yami. Yo quiero saber eso. No, pues yo no, pues yo no sé qué explicación será. Yami, usted no le interesa, quítese. Yami, Yami. ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué pasa, Olga? Si yo no entiendo, aquí me viene a reclamar, la verdad, yo no sé. ¿Qué te vas haciendo vos con mi marido? Yo ya le dije, yo no tengo nada que ver con su marido. ¿Y por qué me llegaron a decir eso en la casa? ¿Y yo qué voy a saber? Pues yo no sé. La verdad es... ¿Y qué pasa? Ya, Diana, ¿y qué pasa aquí, pues? ¿Qué pasa, pues? Es que mire, le voy a explicar. Espérese. Ya, Diana, ya, por favor. No, déjeme, ya. Juan, déjeme, quítame, que usted no tiene nada que ver en esto. Mire, le voy a explicar, Juan. Ajá. ¿Usted quiere saber qué es lo que pasó entre vosotros? Yo lo único que estaba haciendo con él era platicar, nada más. Y si le llegara a contar que lo pensábamos, pues es un chisme porque no es cierto. Ay, ¿por qué me llegaron a decir eso? ¿Y acaso yo sé, pues? ¿Acaso que digamos que venga a decir, pues, alguien a decirme a mí? Que venga, va a creer esta la que me viene a decir, ¿sabe? Le voy a explicar a usted para que sepa. Yo ese día vi a la Diana con el cuadro. Entonces, lo vi cerquita. Bueno, yo me enojé y todo. Entonces ya ese día fui para la casa súper enojada, le hice ciertas cosas al Stuart, me fui para la casa, encontré a José. Ajá, ok, entonces José vino y lo vi algo enojado y todo. Bueno, yo vine, me sentía súper mal, llegué llorando. Entonces, espérame, espérame. Yo lo que me llegaron a contar. Entonces, bueno, le di, me preguntó qué me pasaba. Yo igual, me dijo lo que le pasó con usted. Yo le expliqué lo que yo vi y todo. Entonces yo, bueno, me puse a llorar y vino, lo que él hizo fue abrazarme. Nada más. Beso. O sea, un abrazo, porque, bueno, es un abrazo. Inclusive a cualquiera se lo puede dar, me lo puede dar a mí viéndome así o yo a alguien. Yo no entiendo por qué hasta beso le fueron a mencionar. Y yo le voy a explicar también lo que pasó con esa persona que usted dice. Simplemente estábamos platicando de lo mismo, los problemas que andábamos. Ay, como sí. Ya le había explicado. Pues como que lo pidió cierto, ¿no? De casualidad nos caímos en una rama que nos habíamos sentado. Nos caímos y él se golpeó. Y él me estaba enseñando dónde se había golpeado, por eso que nos encontró así. Vaya, imagínate. Nada más lo que hicimos es darnos un consejo cada uno. Bueno, allí le voy a decir algo porque yo lo vi. En cambio a usted le fueron a contar y hasta le contaron de más. ¿Va? Sí, porque a mí me llegaron a contar que los habían visto abrazados y hasta besando y agarrados de la mano. O sea, es una gran... ¿Y para qué no hacen algo, pues? ¿Para qué no hacen algo? No, pero vamos de esa persona, pues. Porque ese es un chambroso. Es que yo a ella le digo explicar porque ella fue la que estaba con él. ¿Ah? Vamos de esa persona, pasó. Lo que anda diciendo... bueno, vamos a ir de esa persona que anda diciendo que vio a ella con otra. Es que ella me tiene que explicar.
No, porque así no se puede. Vamos donde esa persona que le he contado a usted. ¿Y si que le iba a contar a usted? ¿Y a usted qué le interesa? ¿Qué me interesa de qué? Pues sí, sobre lo eso. ¿Ah? Porque es mi marido, por eso me interesa. Ah, ¿en serio? Sí, porque es mi marido. Ya, pues, ya, ya. 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 Ya, ya, bicha. Juan, ya, ya, bicha. ¿Cuál? Yo ahora la roba a María. Ah, sí, ahora está sintiendo lo que yo sentí. ¿Ah? Ya, ya, mi. Ya, ya, mi. Ya. Ya, mi, ya déjela, por favor. Ya le expliqué, ya no tengo nada más que explicarle. Ay, tratándome de roba marido de cera, ¿eh? Ajá, sí. Ya, ya, mi, ya, mi. Yo era la que me andaba abrazando, pues. Ay, yo era la que andaba ahí buscando consuelo, ¿no? Ahí casi juntos. Ay, yo juntos. Era que andaba buscando consuelo a que me abrazaran, ¿eh? No, es que yo tampoco le pedí un abrazo, ya, déjala, fíjate. Ya, nos ya, pasó déjala. Eso por pasar. Ya. Ajá. Y a Juan no le está haciendo nada. Ya. Te voy a ganar. ¿Ah? ¿Ya viste? Ya. Sí. Yami, ya. ¿Y la verdad? ¿Por qué crees que te me lo dijeron? ¿Ah? Ya, Yami. No, hombre, ya, Yami. Ya, bicha, ya. Si ese problema quiere, pues eso va a tener. Yami, ya, ya. Tranquila, ya, ya. No, es que yo no sé. Ya, ¿qué más explicación fue? Ya le explicó que solo le dio un abrazo, nada más. Y todavía más. Y está loca, según lo que he entendido, yo también tengo hay una persona. Voy a hablar esto con vos también. Que él también me tiene que explicar lo que pasó. Vaya, que le explique y que le diga la verdad también. Ya si ya habló conmigo. ¿Qué versión me da él también? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no vamos a donde él, pues? ¿Donde quién, pues? ¿Donde esas personas que han estado hablando? Pues sí, sí vamos a ir. Y yo ya me imagino quién puede ser. ¿Por qué no van, pues? Sí vamos a ir. ¿Y usted por qué no se va a su casa mejor? Sí, yo me voy a ir a buscar a José también, a que me explique eso. Bueno, yo igual, yo me voy a ir a buscar a esa persona ahorita mismo. Vámonos, Juan. Ah, con que me tuviste miedo, ¿verdad, desgraciada? Miedo tenerte a vos, disculpa. ¿Sí? ¿Y por qué te fuiste tú? Porque voy a ir a hablar con esa persona que te dijo. Y yo miedo no te tengo, porque no venís, pues. ¿Quién está, pues? Miedo, por favor. Ya. Parece Juan, si es... Ya, llame, llame, ya, ya. A mí no ya, me ya. Buscando por gusto. Ya, ya, déjalo. No tiene nada que estar haciendo. Es que usted va a golpear. Espérese, la va a golpear. ¿Y usted cree que yo me voy a dejar, pues? Ya, Yami, ya. No, Juan, mejor vaya por donde iba, Yami. Sí, mejor vaya por donde iba. Que miedo tampoco no le tengo, pero yo no quiero problemas. Fíjese, por un pinche chambre que le han llegado a decir. Mejor váyase, Yami, mejor váyase. Nosotros vamos a ir a aclarar esto también allá abajo. Ay, déjela, Juan, déjela. No le hagas caso, total, ella es la que me da un... Ah, sí, yo es la que me da un... Ay, la que yo soy la primera, ¿no? Mejante desgraciada, roba marido, todo lo que sos. Ay, ¿y usted que anda quitando novios? Ay, pobrecita. ¿Todo es lo que venís a decir hoy ya? Mira, si no me regresas porque tengo que ir a buscar a esa persona. ¿Y por qué no te regresaste? Porque no quiero, porque vos estás peleando con una. Ah, como tenés miedo, ¿verdad? Ah, sí. Semejante desgraciado viéndote vaca. Y ahora. Y esa mostré que yo miedo le tengo a su babosa, que no, que hijo le bulla. Pero que ustedes peleando. Pues sí. ¿Y cómo
¿Cómo que no? Si es la que iba buscando pleito, ¿y yo qué, acaso me iba a dejar que me pegara o qué? Claro que no. ¿Y quién es esa persona entonces? Si yo creo que es José, fíjate, porque es el único que sabe todo esto, no sabe nada. Ah, ese hijo de Lula es el chambroso. Pues claro. Chepe es el chambroso. Porque él sabe, él estuvo conmigo ese día, no hubo nadie más. Nadie más. Vaya. Él sabe lo que pasó realmente, pero si él fue a decir que pasó lo que pasó, ahí en la Santella, porque yo no he hecho a eso. Él, y lo peor que si se lo ha dicho a la propia mujer, él es el que está perdiendo. Vamos a preguntarle, reclamémosle al chambroso viejo, sí. Porque él... Al único que él sabe de ese abrazo que te dio, es el único. Sí, porque nadie nos ha visto ni nada. Vamos a preguntarle entonces. Pues claro. Porque si fue Lule. Es que demasiado, imagínate, la otra llega y. La ya me dice que hasta me estaba empezando. Ajá, que le llegaron a decir. Pero entonces, lo que me da más cólera es que yo iba bien. Ella le llegó, y la vez pasada yo llegué a la casa y yo solamente dice aquí, mira, aquí. Y entonces. Pero bueno, no pasó nada más porque no quería pleito. Viene ella queriéndome dar duro ya demasiado, yo no entiendo por qué. Sí, porque llegó bien enojada y... Pero ese es Chepe. Chepe es chambroso y ese fue Lule. Sí, él tiene que ser, o sea, le vamos a preguntar. Hay que enfrentarlo. Y a mí me va a tener que explicar todo cómo estuvo, porque tampoco yo no me voy a dejar ni de nada, ni de nada. Y se mira bien humildita, ni man girafón. Se ve, pero no lo es. Desgraciado, boca abierta. Ay, a mí risa me da todo esto porque es chambre. A ver de dónde se lo han sacado. Pero y sí. Él es el único. Es que sí, él es el único. No hay nadie más. Chambre. Mi marbocón. Sí. Mire, ese hijo es Lule. Así lo hagámoslo. Bro. Más que llevo una chambre, cólera que le digo que es, uy, si lo encontramos, ahí que le dije. Porque ya la Yami me ha dejado con los nervios de punta, con la sangre caliente, y que venga a decirme que venga yo a darme cuenta que ese jetón, ¿por qué me abrió la boca? Nah, ¿qué fue, Lule? Ay, mira, no, la cabeza. Como puro barricueto, chambroso. Que va haciendo bulla, ¿para dónde va? Nah. Y la otra, ay, es que esta me da tanto. Nah, pero... Peleándose contra Pelín. Abrazo. Dice, ¿no? ¿Qué más? No, pero hoy se va a aclarar todo esto y vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver que después con qué me sale la señorita. Preguntémosle a él a ver qué carisma. Porque ella yo le reclamé a ella, cierto, ya después le pedí disculpas por todo. Yo quedé ahí como quien dice, ella fue la víctima y yo no. En cambio ahora vamos a ver quién dice la verdad y quién vamos a ver. Pero es que si fue José me la va a pagar, porque conmigo no va a andar inventando chamba. ¿Y quién más iba a ser? Uh-huh. Desgraciado este. Sí, así es usted. Hay que... Pero cae mal. Pero bien. Pero bien, ya casi. Sí, pero lo vamos a ver solo, lo vamos a ver solo y lo vamos a encontrar. Y no me va a escapar, ya va a ver. Tiro, todo bien, Luca. Okay. Sí, no sé. Machambrado, pero me lo juro que hubiera querido. Oye, no, pero ¿para qué? Es que me da cólera. Yo sé que le da cólera, pero no, ¿para qué andarte peleando? Sí. No, Isabel, yo nunca me lo imaginaba así. Yo pensé que era una persona. No sé. Es que se mira bien centrado, le digo, Lule, bien, así, tranquilo. ¿Qué le pasa, no, papá? ¿Ah? Sí, a vos. ¿Y para qué, pues? Porque vos me vas a decir algo. ¿Y qué te voy a decir yo? Pues calmate, hombre. Ay, no,